Arratxaldeon, arratxaldeon guztioi, gaur hemen donostialdeko metroa errealitate bihurtzen ari dela ikus dezakegu. Gaur hemen, hainbeste esfortzu, kostatu zaigun proiektua aurrera doala ikus dezakegu. Krisia izan arren eta alderdi batzuk kontra izan arren, donostialdeko metroa aurrera doa eta hori gipuzkoar guztien txat berri hona da. Janarik badakigu zein den bilduren proposamena Euskadiren etorkizunerako. Donostialdeko aldeko metroari, ez etz. Abiadura handiko trenari, ez etz. Gure enprezak, enpretsako laguntzei, ez etz. Euskadi ditar desberdinen arteko elkarbizitzari, ez etz. Denari, ez etz. Baina ez nahaztu. Gaur, Gipuzkoa egoera honetan badin badago Eusko alderdi jeltzalearen laguntzari ere bada. Euskal Alderdi Jeltzalea da bildu Gipuzkoako erakundeetan jarri duena. Euskal Alderdi Jeltzalea da bilduk politika guztietan jarraide esan laguntzen ari dena. Euskal Alderdi Jeltzalea ez da bildu geldituko duen arrezia izango. Alderantziz, pizkanaka, pizkanaka, bilduren pausuak jarraituko ditu. Independentziaren arloan egiten ari den bezala. Eta jota, Es da Bilduren, Saindaria Veremorroya, eh, Bueno, sabéis que cada día durante esta campaña dedicamos un, los actos a hablar de, de una cosa, de un asunto, de qué hemos hecho y de qué queremos hacer en un ámbito de actuación. Y hoy efectivamente queríamos hablar del área de, de transporte, ¿no? Y tengo que confesar que ha sido muy agradable, ha sido especialmente grato el visitar esta estación de Inchaurrondo, que es una nueva infraestructura entregada a la ciudadanía Donostierra hace apenas una semana, que no pudimos inaugurar, porque cuando uno está en campaña hay cosas que no puede hacer legalmente, pero que esta estación, junto a la también renovada estación de Herrera, lo que hace es reflejar con hechos y con realizaciones concretas el firme compromiso del Gobierno socialista, el que tiene y que ha puesto en marcha con la modernización y el progreso de Euskadi, también a través de su red de transportes. Yo creo que estas dos estaciones son la mejor prueba de que Metro Donostialdea avanza de manera imparable y prueba también de que este Gobierno está decidido a conducirlo a su estación término, a pesar de la crisis y a pesar también de la falta de apoyo de otros partidos. El metro Donostialdea es fruto del empeño del Partido Socialista de Euskadi y del impulso del Gobierno Socialista de Euskadi. Y puedo garantizar que mientras haya un Lendacari socialista, seguiremos trabajando para que la ciudadanía guipuzcoana disponga en pocos años del servicio ferroviario rápido, seguro, moderno y sostenible que se merece. Y lo estamos demostrando. Y no son, no son palabras vacías ni promesas ele eh, electorales, no, es que lo estamos demostrando, lo decía Iñaki Arriola. A día de hoy, ya una cuarta parte de esta infraestructura se encuentra en ejecución. El Gobierno vasco ha sacado a licitación el tramo Herrera-Alza y el resto de los tramos. estáña en fase de estudio informativo o de redacción de los proyectos constructivos. Es decir, no estamos hablando de un futurible, no, estamos hablando de que el metro de Donostialdea se está haciendo realidad día a día delante de nuestros ojos. Y los usuarios del tramo entre Herrera y Lugariç ya han visto, entre otras cosas, reducido su tiempo de espera de manera espectacular. con la nueva frecuencia de un tren cada siete minutos en hora punta, algo que era impensable con el antiguo trazado del topo. Y es que para Guipúzcoa es fundamental tener un ferrocarril del siglo XXI, un ferrocarril que revoluciona, como ha dicho el consejero, la manera de desplazarse de los guipuzcoanos y de las guipuzcoanas, del mismo modo que lo hizo el metro de Bilbao en Vizcaya. Cuando el proyecto esté terminado tendrá capacidad para atender los desplazamientos urbanos e interurbanos del 65 de la población de guipúzcoa y del 80 cuando entre en servicio en riberas de loyola el intercambiador con la red de cercanías de ref. es decir, estamos hablando de 33 millones de usuarios que van a hacer uso de este servicio al año. y eso es un servicio público. eso es atención a la ciudadanía. Se retirarán coches de las carreteras, mejorará la seguridad vial, disminuirán las emisiones de CO2 y se crea empleo. Porque estamos hablando de una obra que genera 400 puestos de trabajo. Pero al margen de estos indicadores, estamos hablando, no lo olvidemos, de un tren para las personas. Y es que el metro de Donostialdea se enmarca dentro de la apuesta de este gobierno por la movilidad sostenible y que en estos años se ha traducido, yo resumiré también lo que decía Iñaki... en importantes obras de modernización en el eje central e ibarermoa y especialmente en la denominada Operación Durango, en la renovación de la flota de trenes mediante la adquisición de 30 nuevas unidades móviles fabricadas precisamente en CAF, una empresa guipuzcoana en la construcción de la línea 3 del metro de Bilbao y la apuesta por llevarla al barrio de Recalde a través de la línea 4 y también a Galdacao, en las ampliaciones de los tranvías de Bilbao y Vitoria y, sobre todo, en el fortísimo impulso a la construcción de la Y vasca, sacándola de la parálisis en la que se encontraba. Ahora, el PNV, y le hemos oído, habla de impulsar la ejecución del tren de alta... Velocidad en Euskadi. Y no puedo decir más que que es irónico, porque de lo que no dice nada es de los 800 millones de euros que entre 2007 y 2009 tuvo a su disposición por parte del Gobierno central, de los cuales únicamente ejecutaron 6. 6 millones de 800. Cuando nosotros entramos al Gobierno solo había un tramo en marcha. Hoy, en menos de cuatro años, todos los tramos que corresponden al Gobierno vasco están en marcha y a, o adjudicados. 17. Eso es apostar por Euskadi. Eso es apostar por nuestra gente. Eso es lo que ha hecho un consejero socialista y guipuzcoano como Iñaki Arriola: poner en marcha proyectos claves para la modernización, el futuro y el sostenimiento de Guipuzcoa. Veréis, esa es, esa es la gran diferencia entre un socialista que apuesta por el desarrollo del país y, por ejemplo, un dirigente de Bildu, como los que gobiernan en la Diputación de Guipúzcoa, que apuestan por la paralización de todo aquello que nos hace progresar. Y les trae sin cuidado poner obstáculos a un proyecto que ha apoyado la mayoría de este país a través de sus representantes políticos en las principales instituciones. Esa es su idea de democracia y de mayorías. Se les llega a la boca hablando de construcción nacional, pero intentan frenar la construcción de los verdaderos proyectos vertebradores de Euskadi y de Guipúzcoa. Y EH Bildu se presenta a estas elecciones como los abanderados del no, del no a todo. Hacemos repaso. No al metro de Donostialdea, no al tren de alta velocidad, no a las inversiones que necesitamos para hacer frente a la crisis, no a ayudar a las empresas guipuzcoanas, no a invertir en el tejido productivo y en la economía de Guipuzcoa. Su alternativa del sí es sí a la revolución de las basuras, sí a la soberanía alimentaria y sí a la independencia de un país. Que no sabrían sacar adelante. A todo lo demás, no. A todo lo demás, no. Y de alguna manera, y hemos visto cómo de alguna manera Guipúzcoa ha sido el banco de pruebas de su idea de una Euskadi independiente, con un balance de parálisis absoluta. Han pretendido hacer descarrilar el progreso en Guipúzcoa. Y el gobierno socialista, ha sido el único freno a ese descarrilamiento. Hemos sido los únicos que hemos mantenido la apuesta por el progreso y por las empresas de Guipúzcoa. Pero no nos engañemos. Si hoy Guipúzcoa está paralizada, no se lo debemos solo a Bildu, se lo debemos al PNV. Y yo diría, solo al PNV. Porque si Bildu asumió el gobierno de la Diputación Foral y del Ayuntamiento de San Sebastián es porque el PNV le entregó Guipúzcoa y San Sebastián a Bildu. Y si siguen gobernando es porque el PNV no quiere ni oír hablar de una moción de censura. Por eso el PNV no puede presentarse ahora ante la ciudadanía vasca en estas elecciones como el freno a Bildu, porque ni lo ha sido, ni lo va a ser. Al contrario, será Bildu el que arrastrará al PNV a su terreno. Bildu le va a marcar, le está marcando ya. La hoja de ruta a Iñigurcuyo. Y por eso Iñigurcuyo ha empezado a hablar también de, del, del Estado vasco, del referéndum, del marco político, etcétera, etcétera. Es decir, el PNV no va a ser el freno de Bildu. En todo caso, va a ser su prisionero. Y por eso se hace más necesario que nunca que los socialistas vascos consigamos un gran respaldo el próximo 21 de octubre. Porque los socialistas trabajamos por el progreso y la modernidad. De Guipúzcoa y del conjunto de Euskadi. Y nuestra hoja de servicios creo que nos avala suficientemente. Y vamos, como decía Iñaki, a seguir en esa misma línea. Vamos a seguir dando respuestas a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas sin desviar nuestra atención de las cosas importantes. Vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos en hacer frente a la crisis, en impulsar políticas de crecimiento. En generar oportunidades de empleo, en sostener el estado del bienestar, en mantener y ampliar las prestaciones sociales, porque es la garantía de la igualdad y de la solidaridad en este país. Vamos a seguir cumpliendo contra viento y marea nuestro compromiso de no aplicar recorte alguno ni en sanidad, ni en educación, ni en políticas sociales. Mientras. mientras este país tenga un lendacari socialista no habrá recortes ni en la igualdad ni en la solidaridad vamos a seguir trabajando para que euskadi tenga también me lo habéis oído decir muchas veces una fiscalidad más justa más progresiva más solidaria en definitiva vamos a trabajar para solucionar los problemas reales de los hombres y mujeres de nuestro país sin dejar abandonado a nadie. Y para eso necesitamos, como decía, un respaldo importante. Y por eso quiero hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de Guipúzcoa. Porque si quieres que Guipúzcoa no se pare, no te quedes parado en casa. Si quieres que Guipúzcoa avance, no votes a los que la hacen retroceder. Vota al Partido Socialista. Si quieres superar el enfrentamiento identitario, no votes a quienes nos proponen divisiones y enfrentamientos con la independencia o con la vuelta de los planes Ibarreche, se llamen ahora como se llamen. Vota al Partido Socialista. Si quieres una sociedad en la que todos tengamos iguales derechos, no votes a los que hacen censos, como aquí en Guipúzcoa, para clasificarnos a los que hablan euskera y a los que no, a los que han nacido aquí y a los que no, a los vascos buenos y a los vascos malos, porque empiezan haciendo censos. Y acabarán marginándonos y excluyéndonos en nuestro propio país. Vota al Partido Socialista que lo que quiere es un país unido, un país de vascos y vascas, todos iguales y todos por igual, porque aquí no hay nadie que sea más que nadie. Si quieres un país de todos y para todos, sumemos fuerzas, que no se pierda ni un solo voto y hagámoslo juntos, porque podemos hacerlo juntos. Es que Ricasco.